Continuamos aquí en La Expiación y escuchando a León Bodó, que toca el 27 de octubre en La Trastienda junto con el Síndrome de Peter. Así que bueno, le mandamos un saludo muy grande a la gente de León Bodó, que bueno, seguramente va a ser un show increíble. Tengo aquí a mi izquierda a una actriz que esperábamos hace mucho tiempo, que la tuvimos de manera podcast hace ya más o menos un año. Así que bueno, te damos la bienvenida a Guadalupe Berrino. Guadalupe, ¿qué tal? Qué lindo estar acá, me encanta, porque yo el otro día que vino Juliana al teatro le decía que me encanta lo que hacen y que los escucho y que bueno, me encantó la nota esa que hicimos aquella vez. Qué bueno en eso. La comedia. Sí, bueno, bienvenida entonces. Gracias. María Esther había dado todo un contexto también histórico. Sumado a tus palabras sobre la interpretación, ella había dado un contexto sobre la vida de Alfonsina, sobre su hijo, sobre su muerte, sobre... La verdad que estuvo muy, muy interesante. Recordar, Yo Alfonsina, con libro y dirección de María Esther Fernández, está los sábados a las 18 horas en Teatro de la Comedia. En esa Rodríguez sala. Peña, 1062, sí, es una sala, sí. Que es un salón antiguo de 1895. Es impresionante. Y se conserva tal cual, está muy bien conservado, tiene un piano de cola. Nosotros siempre con María Esther decimos que perfectamente Alfonsina puede haber estado ahí alguna vez. Qué lindo, ella lo dijo, sí, lo dijo en la entrevista anterior. Sí. Bueno, también decir que estás en Vernissage, que también tiene la dirección de María Esther Fernández, y está los sábados a las 20:30 en Teatro Border, 20:30, ¿no? No, 20. 20 horas. 20 horas. Ojo que es puntual, 20 horas en Teatro, sí. Border. Pero me gustaría recuperar un poco lo que ha sido, más allá de la entrevista que hemos tenido sobre Alfonsina, recuperar algunas cosas de lo que fue aquella entrevista. Sí, claro. Porque pasó un año de aquella presentación, que eran 2 meses, y esta vez estuviste desde abril, más o menos. ¿Mayo? No, desde marzo. Marzo. En marzo empecé. Hasta ahora fines de octubre, que termina Yo Alfonsina. Bueno, llamada atención a quienes no han ido todavía. Esta segunda temporada te ha traído, como fue más extensa, ha traído más gente y, bueno, muchas personalidades, ¿no? También ha venido el nieto de Alfonsina, ¿no? El nieto de Alfonsina y la bisnieta, que fue muy, sí, emocionante, María Storni. Eso fue muy emocionante porque, si bien me habían dicho que iban a estar ese día en la función, yo entro a ese salón maravilloso y... Hablo mucho con la gente. Alfonsina tiene como un diálogo constante con, sí, con el espectador. Sí. Esto que cuenta su vida, se la cuenta al público. Entonces entro y lo primero que hago, me pongo a hablar, digo el primer poema y veo a una mujer igual a Alfonsina, pero muy parecida. Y estuve toda la función alucinando que estaba Alfonsina. ¿Viste? Cuando fue una sensación en el cuerpo. Impresionante. Y bueno, cuando terminó, María Esther dijo que estaba María y nos dimos un abrazo impresionante y ella quedó muy impresionada porque bueno, esto pasa siempre con Yo Alfonsina, porque todos conocemos la obra de Alfonsina Storni, los poemas, muchos la, sí, conocen por su final, por el suicidio. Mayormente creo que claro, sí. Pero nadie conoce lo que realmente ella pensaba, y ella era una mujer muy avanzada. Hay un momento en el que yo digo, estamos en 1919 y después hablo sobre los derechos de los trabajadores y parece que estamos hablando de hoy, ¿viste? Sí. Es impresionante porque ella tenía una cabeza muy brillante y muy avanzada, entonces no se conoce lo que ella piensa. Cuando vino María Storni se quedó, viste, como diciendo, pero ¿qué pasó? Esto decía mi abuela, esto pensaba, viste, es muy loco. Lo mismo le pasó a Alejandro Storni, el hijo de Alfonsina, cuando en el año 89 vio la versión que María Esther Fernández hizo con Leonor Manso de, sí, Juni Personal, y salió del teatro y Alejandro dijo, hoy conocí a mi madre, que es muy impresionante porque bueno, si bien él había ayudado en la confección de este texto, María Esther hizo un trabajo de investigación muy minucioso en diarios de la época. Claro, recuperó, ¿viste?, no solo las poesías que son más accesibles, sino ensayos y cosas que están en los diarios que quizás de otra manera. Claro, en esa época además no habían salido, ahora hay unas obras completas divinas, sí, de Lozada,
no estaba todo eso. Claro, no. Había que ir rejuntando un poquito de cada lado, y ella lo hizo, y yo siempre hago la aclaración que en una época en la que no existía Google, porque hoy todos, viste, vamos, okay. Y no, en ese momento... Vimos, bueno, Alfonsina tiene cuentos que nadie en la vida hubiese dicho, bueno, tiene cuentos, no obras de teatro, son cosas que... Que bueno, que pasan por abajo del tapete y la gente no. Sí, no, bueno, ella escribió mucho teatro, sí, porque era actriz también, entre todas las cosas que hizo. Claro, sí, ella era actriz. Es importante el recorte histórico que hace María Esther, y sobre todo, bueno, me quedo con esto que vos decías también sobre el final de Alfonsina. Vos también recuperabas un poema, no sé si es un poema o un ensayo, en el cual ella dice que ella va a elegir la costa donde iba a morir, ¿no? Vos decías que esa parte, cuando la has visto y cuando te toca interpretarla, es una de las partes que más te conmueve, yo creo que me quedó resonando siempre, eso me quedó resonando porque yo este unipersonal lo vi cuando era alumna de María Esther Fernández en el 89, yo empecé a estudiar a los 15 años con ella, en ese momento tenía 19, después saqué en cuentas. y para mí, cuando escuché eso, fue, viste, wow, esta mujer... hasta eso decidió, ¿viste? Si bien siempre había como una correspondencia siempre con el mar, ¿no? Pero... Sí, porque yo siempre digo, todo esto lo escribió antes ella, todo esto que habla del fondo del mar y que parece, ¿viste?, tan profético, ¿viste? Es impresionante. Claro. Y lamentablemente se la conoce mucho porque o sea, Alfonsina, sí, la que se ahogó en el mar. Es la referencia. Sí, lo claro. Y tiene más de 2000 poemas, además de las obras de teatro, los ensayos, las notas periodísticas en La Nación, en la revista El Hogar. Ella laburó muchísimo en sus 46 años porque era muy joven. Era muy joven y lamentablemente, bueno, ella... También hubo muchas versiones sobre la causa de su suicidio, y una de ellas era que se suicidó por un amor no correspondido, y bueno, y Alfonsina no iba a hacer eso. Claro, bueno, y tiene que ver con una cuestión también machista de instaurar eso. Yo que ¿no? la conozco tanto ahora, mira, que estamos tan ahí ligadas. No, Alfonsina tenía cáncer, un cáncer de mama, en un momento donde no había todos los métodos de prevención que hay ahora, ni había tantos métodos para curarse. Hoy es uno de los cánceres que tiene el índice de curación más alto. Claro. Y bueno, la operan y le dicen que va a volver, y tiene todo ese tiempo ella para ir como, viste, craneando lo que iba a hacer. Termina en Mar del Plata, ya desesperada por los dolores, y llama al médico. Todo esto está en un libro de un tal Andreola, que era pariente de quien era el papá de Alejandro Storni. Y cuentan la visita del médico la última noche, esa noche del 25 de octubre, donde ella le pide, a ver, yo, ¿cuántas pastillas tengo que tomar? El médico le dice, te tomás las que te tomes, te hacemos un lavaje de estómago y ya está. Entonces, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y estas cosas, viste, que uno dice, bueno, y si me arrojo al mar. Y el médico le dice, bueno, si no sabes nadar, es una buena opción. Y se fue. ¡Qué terrible! Y al día siguiente el médico iba caminando para el hospital y se encontró con la noticia. La noticia de que el cuerpo de Alfonsina había aparecido en la orilla, porque María Esther siempre dice algo, una imagen que me parece muy poética, porque el mar devolvió el cuerpo, pero se quedó con ella. Sí, ella lo dijo en la data anterior, sí. Sí. Y bueno, y ella decidió su final también. Bueno, yo en el unipersonal digo el poema que ella le escribe a Horacio Quiroga, que era su amigo y su pareja en algún momento. Y Horacio Quiroga también se suicidó. Hubo ahí como una seguidilla. Una Lugones. Claro, es ese boom latinoamericano también. Que empezó en la década del 20, culmina después años después, pero la época del 60 y por ahí. Pero bueno,
todos tienen o trágicos finales o vidas cortas por ahí, ¿no? Claro. Es una cosa terrible. Sí, y tenía 46 años, que eso fue también lo que a mí me decidió a preguntarle a María Esther si quería volver a hacerlo. María Esther no repone sus obras por lo general. Y entonces para mí fue una apuesta grande ir a decirle, ay, María Esther, quiero hacer Alfonsina. Y un día leyendo me doy cuenta que tenía 46 años y yo tenía 46 años en ese momento. Digo, wow, está bien, es muy distinta la época, pero digo, bueno, a los 46 años uno como que está ahora como empezando, viste, la vida, empezando un montón de cosas, y hay un montón, sí, de cosas por delante. Qué lástima, ¿no? Que ella... ¿Qué más hubiese escrito, ¿no? Eso es una, claro, cuánto más hubiera escrito, sí, y cuánto más hubiera aportado, además, con todo este costado que descubrimos en este unipersonal de mujer, ¿viste? Trabajadora, feminista, ¿viste? Pensante, política, sí, ¿viste? Una mujer que escribía mucho más que poemas de amor. Sí, hay algo muy lindo también que se genera en la obra, que es este encuentro y se genera una intimidad tan linda, ¿no? Con el espectador y va y escucha a la poetisa, ¿no? Y bueno, deben haber habido cambios entre la primera y la segunda temporada, ¿no? Porque esta obra está desde el año pasado. Y digo, ¿qué te ha transmitido a vos, qué te ha dejado el hecho de transmitir la historia de Alfonsina y vivirla también? Porque hay gente que también te espera para comentarte qué le generó, qué le pasó, qué vio Alfonsina, qué te... Siempre, a mí me encanta que me esperen, porque está muy bueno. Además, hoy por hoy, esto lo hablaba el otro día con Julián, que es el quien hace las luces en la comedia. El que va al teatro y que gasta plata en una entrada de teatro, te eligió entre un montón de opciones. Y si además de elegirte, viene y te espera y tiene algo para decirte, ¿cómo no te vas a quedar a escucharlo? ¿Viste? ¿Viste? Nobleza obliga, uno se tiene que quedar. Y además es muy lindo recibir después de... Mucha gente se queda solamente para darme un abrazo. Y que esa es la sensación, creo, ¿te, ¿no? puedo dar un abrazo? Sí. Y recibo muchos abrazos, eso está buenísimo. Y sí, cambió mucho. También fue cambiando mi relación con Alfonsina en todo este tiempo. Porque bueno, porque uno va leyendo... para componer el personaje, para trabajar el personaje. Además, yo vengo leyendo desde los 15 años Alfonsina, pero bueno, cuando uno la empieza a componer, como que la vas leyendo desde otro lugar. Pero me fueron llegando cada vez más cosas, o además estoy todo el tiempo leyendo y releyendo, y cada vez estamos como más unidas, ¿viste? Las almas. Eso me doy cuenta que me va pasando también a medida de que van pasando las funciones que llevamos. Ya perdí la cuenta de cuántas. Que cada vez, lo primero, hay algo que pasa que es impresionante, que es mérito absoluto de Alfonsina. Los textos, esos textos que todo el mundo me dice, uy, son qué densos, qué textos difíciles de decir, o qué memoria, me dice. Sí. Primero, no es memoria, es laburo. Aparte hablan de, por ahí, cosas cotidianas. Me acuerdo uno que le hablaba de la limosna, por ejemplo. Claro, sí, eso... Bueno, eso, lo de la eso, mujer también. Sí, eso es de una conferencia, ese texto de la limosna, es impresionante. Pero los textos, lo que tienen es que son muy... Como son escritos, como ella decía, en carne viva, son muy fáciles de decir, porque es así, porque están tan bien escritos que las imágenes brotan y salen, ¿viste? Fluyen los textos. Eso es impresionante. Y algo que me pasa, y que me sigue pasando aún hoy, es que todas las noches, bueno, en el teatro siempre es así, es la primera vez. Y es la primera vez, después de tantísimas funciones, porque... Los textos pasan todas las funciones por lugares distintos. Y hay funciones en las que hay textos
que me emocionan muchísimo más, y termino llorando, cosa que María Esther se enoja porque dice, Alfonsina no llora. Claro. Y textos, viste, van pasando por distintos lugares del cuerpo, o se van haciendo, viste, comunión de emociones, sí, sí, mías con la de Alfonsina, y pasan cosas distintas todas las funciones. Muchas veces estoy ahí antes de salir a escena y siempre les digo, ay chicos, tengo miedo, me quiero salir corriendo por Avenida Santa Fe y no volver. Y me dicen, ay, pero ya la retenés, ya está, hace un año. No retengo nada. Es el mismo vértigo, la misma sensación de ahogo que tendría Alfonsina antes de salir a escena, es la misma sensación. Aparte con las ropas, ¿no? Que también estás también con esas ropas, sí, todas. Era el concepto del vestuario. El vestuario lo diseñó un vestuarista del Colón. Y es una mortaja gastada por el tiempo. Una mortaja. Esa es la palabra. Porque Alfonsina vuelve desde ese lugar donde está, que se ve que está muy feliz por el poema que digo al final. Vuelve de ese lugar a contar su historia a esos que están ese día ahí en la función. Y es más emocionante. Es muy emocionante. Una vez una chica le decía a otra, ¿sabés lo que es que esté Alfonsina Storni hablándote una hora vos a los ojos? No, y eso es lo que la gente se lleva. Es el respeto de esas palabras, ¿no? Porque no hay palabras agregadas por María Esther, no hay palabras agregadas por vos. Es tal cual los trajeron de todo, puntos y comas. Sí, sí. Sí, increíble. Sí, eso es un mérito de María Esther, que pudo armar esta historia. Mandamos un saludo a María Esther. Sí, ¿no? Sí, por favor. Es una genia, María Esther. Si te parece, vamos a escuchar un tema. Bueno, recuerdo, yo Alfonsina, con libro y dirección de María Esther Fernández, que está los sábados a las 18 horas. Y quedan solo dos funciones. Dos funciones quedan de Teatro de la Comedia. Yo pongo una monedita que seguramente va a volver por ahí en la tercera temporada. Vamos a ver. Ojalá. Estamos conversando con Guadalupe Berrino, actriz también de Vernissage, así que si te parece vamos a escuchar un tema y volvemos a conversar sobre Vernissage, que nos queda ahí pendiente. Ya regresamos. Continuamos al aire de La Expiación junto a Guadalupe Berrino. Tenemos aquí un mensaje, dos mensajes. Tenemos Juan Carlos Galeazzi junto a Elida, nos están escuchando. Ay, les quiero mandar un beso, le quiero mandar un beso a Cacho, que divina la caricatura, me encantó. Me la llevo, la voy a poner en mi casa. Y lo quiero invitar a ver a Alfonsina, así que después le voy a escribir y así viene. Bueno, mandamos un saludo enorme a Cacho. Saludo. Y tenemos otro mensaje. Muy buenas noches para mis amigos de La Expiación, volviendo a casa acompañados por su programón como cada jueves. Saludos para ambos y también para Checho, Lucho. Chicho no está, está Cristian, pero igual le mandamos un saludo a Checho. Saludo a Checho también. Gracias Lucho por estar ahí también del otro lado, siempre. Bueno, y en esta oportunidad también, además de estar presentando a Alfonsina, también te encontrás interpretando a Margarita Mirabé en Vernissage, que estás presentando los sábados a las 21 horas en Teatro Borgo. No, a las 20, chicos. 20, termino, chicos. A las 20 horas. Termino a las 19, Alfonsina, me saco el vestuario y salgo corriendo para el border porque a las 20 empieza y me tengo que producir toda de Margarita Mirabé. Que es una faceta totalmente distinta, totalmente opuesta. Nada. Y bueno, y en este Vernissage nos invita también un poco a pensar cómo funcionamos, ¿no? En sociedad, ¿no? Cómo convivimos el día a día intentando con tal de conseguir algo, hacer lo que sea, ¿no? Fingir quienes no somos y
todo con tal de conseguir poder, fama, lo que sea, ¿no? Y es, eso es increíble. Sí, está todo. Estamos todos ahí representados un poquito. Y a mí eso me impresiona porque en las funciones, las cosas que provocan risa en la gente, por ahí son las, viste, las más terribles. Que vos decís, ¡ay! Y en realidad, es, viste, eso alguna vez alguno lo pensó, alguno lo dijo, alguno, viste, estamos todos ahí. Como en una pintura. Somos 12 actores. Es increíble porque además de la soledad de la comedia me voy a compartir con 12 actores que me encanta porque, bueno, la mayoría son compañeros de la vida, de haber estudiado con algunos, de haber trabajado con otros. Cuando María Esther tenía el Teatro El Búho, que cerró hace 3 años, entonces, bueno, todos trabajamos en el Teatro El Búho. Juntos, así que todos nos conocemos y todos fuimos alumnos de ella. Y sí, en estos 12 personajes siempre, hay siempre con uno te vas a sentir identificado. A mí me tocó el más complicado, uno de los más complicados, Margarita Mirabe, esta artista excéntrica que hace su vernissage. Y vamos a explicarle a la gente que vernissage es la presentación de obras de un artista plástico. Entonces ella organiza su vernissage para que salga todo perfecto con actrices. Escribe un libreto, todo, para que salga todo perfecto. Y no le sale todo. No le sale todo perfecto, no sale todo como lo planeó, no sale con exactamente en el libreto, empiezan a filtrarse cosas de la realidad que le manchan todo su cuento y su presentación de obras, que bueno, sus obras son bastante particulares, ¿no? Y también yo creo que ahí hay una crítica sobre lo que consumimos, lo que, viste, la mirada de los otros, qué pasa, viste, cuando uno ve estas cosas que a veces decís, ay, pero eso es arte, ¿o qué? ¿Viste? Y todos hacen, ay, pero qué maravilla, pero, viste, y uno se queda, y hasta te sentís, viste, afuera, pues decís, ay, pero a mí no me gusta, o no me parece. Se puede trasladar también a otro tipo de elementos que no sean el arte, sí. Se puede trasladar a toda la vida. El buen gusto, y bueno Bourdieu hablaba de eso, del buen gusto, ¿no? De clase también. Claro. A veces un gusto entra, en gusto se hace exclusivo por pertenecer a una clase y el totalmente. El otro es tirado abajo por pertenecer a otra, ¿no? Y a veces ese gusto de la clase baja, como por ejemplo, pongamos un ejemplo, la música, por ejemplo, la cumbia, a veces asciende a la clase alta porque, bueno, es algo que como que lo capta y cambia el gusto. Bueno, me puse un poco filósofo. No, pero es así. Y vernissage habla un poco de todo esto, porque justamente también están representadas todas las clases sociales en estos personajes. Y lo que está muy bueno, que a mí fue una de las cosas que más me gustó de la propuesta, es esta mezcla de realidad y ficción que hay constantemente, ¿viste? Que no sabes qué es verdad y qué no. Y eso está buenísimo. Eso está muy bueno. Sí, pasaba también que, como bien vos decías, que en este juego guionado, en el desarrollo de esta historia, que ellos debían seguir ciertos pasos, había cosas que se les iban de las manos y tenían que improvisar. Como en la vida, cuando tenés algo todo tan armado, tan planificado. Cuando tenés todo tan planificado, en algún momento se filtra la realidad y no sale todo tan bien como lo planeaste. Sí, pasa eso. Y además el tema de la participación de los espectadores, ¿no? Esto de que el público esté participando, si bien no es una participación activa, no son esas obras en las que se acosa a los espectadores, claro. No, eso hay que aclararlo porque la gente huye de esas cosas, pero sí, estás todo el tiempo participando como espectador porque
estás ahí mirando esta locura y sos un asistente a la vernissage. La obra tiene un componente de construcción diferente, digo, también esto es, en el sentido que la obra comienza en la sala de espera para la obra ingresar. Empieza desde la calle, sí. Desde la calle, ¿no? Sí, sí. Y también, bueno, como vos decías, esta obra, este vernissage en el cual se presentan las obras y la gente obviamente queda maravillada con las obras de esta mujer y que todo pertenece a un mundo también, como decíamos, de apariencias y de gustos exclusivos que parecen que mucha gente no entiende y que, bueno, que solamente en ese ámbito se entienden esas reglas de juego. Hay, como bien vos decías, estas filtraciones, ¿no? Hay gente que, hay por ejemplo un hombre, un vendedor ambulante que intenta meterse ahí y no hay lugar para ese tipo de gente, no hay lugar para esa clase social. No. Eso también marca... y eso además, claro, sí, es uno de los también está representando a un sector que un está excluido, claro, de todas esas cosas, y de hecho ellos tratan de sacarlo constantemente, viste, de que sí. Se vaya. Por momentos también me pareció que era como un culto evangélico, como una cosa así tipo secta. Sí, tiene secta. Mucha cosa de secta, sí. Mucha propaganda, mucho... sí. La verdad que, bueno, como tratar de convencer, ¿no? Tratar de vender. Tiene muchas cosas, ¿viste? Y tiene muchas lecturas. Hay gente que vino más de una vez y se va siempre con una lectura nueva porque hay tantos frentes abiertos, ¿viste? Tantas cosas pasan por tantos lugares porque además por ahí hay una escena en un lugar y pasan cosas en otro lado, ¿viste? Está constantemente pasando cosas en simultáneo por ahí y por ahí te perdés un diálogo y te perdiste una parte de la historia. Natán Kuznir, que es el dramaturgo, siempre está como en esta búsqueda de formas nuevas de teatro. Él estrenó en el año, creo que 89, 88, también una obra que tuvo mucho éxito, Clase Abierta, que tenía una estructura parecida a Vernissage, con Lidia Catalano. Siempre está como buscando esto, ¿no? De que se mezcle la realidad con la ficción. Sí. En el Teatro El Búho yo hice una obra de él que se llamó Patrimonio de la Humanidad, que yo hacía como la publicidad de un proyecto de viviendas de muy bajo costo, hechas con productos naturales y no sé qué, y pedía una contribución, tenía como unos bonos contribución, y vos sabés que la gente a la salida quería contribuir con mi causa. Era buenísimo, o sea, porque se terminaba mezclando la realidad con la ficción, y bueno, un poco es lo que pasa en este vernissage. Que la gente, porque además al principio no saben, no vamos a contar cómo son las obras. No, claro, no quisimos spoilear. No queremos porque... spoilear, pero claro, al principio la gente se... entiende qué pasa. Claro, sale la primera, sale la segunda, sale la tercera. Entonces, claro, y ya la última es como, wow, ¿qué pasó? Todos esperando la obra de arte, claro. Es muy gracioso. Pero es interesante que el público también puede elegir si es espectador de vernissage o es espectador de esa muestra, ¿no? Todo de el tiempo arte. Te lo están proponiendo eso, ¿viste? Desde el texto te proponen a ver qué lugar querés estar. Eso está bueno también, porque vos elegís. ¿Viste? ¿Querés ser espectador? ¿Viste que te preguntan todo el tiempo? Hay eso. Muchas veces la gente responde. Está muy bueno eso. Sí, porque... sí, hay momentos que uno tiene ganas de responder. Se siente como tentado claro, a responder. Claro, y hay gente que responde. Eso está buenísimo. Para nosotros nos gusta mucho. Tiene detalles de guión impresionantes. Hay momentos en los cuales se dicen cosas fuertísimas. Fuertísimas. Que forman parte de esto, como decís, que... ¿cómo opinamos realmente atrás de las puertas? Y la gente, ¿no? Claro, y por eso en esos momentos es donde más se ríe la gente. Yo justo estoy fuera de escena en un momento que es bastante fuerte, sí. y escucho y miro al público y digo, ¡ay, se están riendo! Y,
De las cosas que escuchamos y de las cosas que uno dice, porque tampoco uno va a decir... Porque uno, claro, esto lo dice. La hipocresía es muy grande a veces. Claro, claro. Sí, sí. Sí, como vos decís, puertas para adentro, pero no es políticamente correcto, entonces... por eso se hace. Por eso se hace, claro. Y es, la verdad que es una experiencia muy interesante esto de estar todo el tiempo entre la realidad y la ficción. Sí. Y que se confunde por momentos y todo el tiempo te está sorprendiendo porque hasta el final no sabes cuál es la... Claro, no sabes cuál es, qué pasa realmente. ¿Cuál es la realidad? Ahí en ese vernizaje. Yo me llevé un autógrafo de Margarita, así claro, que lo tengo guardado. Firma autógrafo, Margarita. Sí, fotos autógrafas. Quiero recordar, yo Alfonsina, con libro de dirección de María Esther Fernández, el sábado a las 18 horas. En Teatro de la Comedia y Vernissage, esta obra con el libro de, tiene el nombre, Natán Kuznir. Border, que es, sí, Godoy Cruz, 1838 y bueno, Rodríguez Peña 1062. Sábados 20-30 horas en el Border, Vernissage, así que 20 horas. Pueden hacer el doblete. Yo dije que voy a hacer como un tren, que un tour, claro, sería buenísimo. Sí. Vamos a la comedia, vamos al Border y después nos vamos a comer. Llegan, yo sé. Total, que llegan. Tienen que llegar temprano porque vos tenés que estar temprano en el Border. Claro, sí, así que. Guadalupe, por mi parte, agradecerte por haber venido porque nos debíamos esta visita. Claro que sí. Agradecerte porque siempre estamos en contacto por las redes, siempre nos comentamos, siempre nos compartimos. Así que eso también se agradece porque, bueno, a veces los me gusta son más importantes que un saludo para el cumpleaños. Es así. Claro. Hoy en día es tan importante que, pero bueno, así que te agradecemos mucho por estar acá. Yo les agradezco a ustedes porque de verdad siempre ustedes me replican lo que pongo en Facebook, en Instagram, y eso está buenísimo porque justamente los me gusta cotizan en bolsa y es muy importante para los que hacemos teatro independiente, que bueno, que vamos ahí remando contra la corriente, entonces está buenísimo recibir ayuda y nada, entonces se los quiero agradecer, siempre les agradezco, pero ahora lo digo acá que estoy y los tengo frente a mí. Gracias, no, por gracias. Mi parte. Lupe, de mi parte también agradecerte por acompañarnos hoy, por conversar con nosotros, por estar siempre presente, por decirnos cosas lindas también todo el tiempo y bueno, felicitarte porque los dos trabajos son increíbles y la muchas verdad gracias. Es que pasar de una faceta a la otra, la verdad es que es un laburo tremendo y bueno, felicitarte por eso y agradecerte también. Muchísimas gracias.